Y MI, Arduino. Aquí estamos. Ok, como estaba comentando, aquí tenemos una definición de Grasshopper que me sirve solamente para ver cómo funcionan las cosas aquí en Rhino. No todos estos gráficos trabajan con la definición de Grasshopper, pero uno sí, y entonces voy a dejar Grasshopper aquí abierto para ver cómo se trabaja con estas herramientas, con estas geometrías. Aquí tenemos en la parte a la izquierda todas estas. Son geometrías, vamos a decir 2D, aunque no es una indicación correcta, porque las curvas NURBS en Rhino no necesariamente son curvas 2D, pueden ser fácilmente curvas en 3D. Y aquí a la derecha tenemos en vez toda la parte de las superficies, que vamos a comentar después. Y entonces empezamos con la parte de las curvas NURBS. Y bueno, aquí tengo unos gráficos, básicamente. Eso lo vamos a comentar después porque es ya una análisis un poco más avanzada. Vamos a ver cómo funcionan, por ejemplo, una geometría de tipo NURBS, una curva de tipo NURBS. ¿Y qué quiere decir, por ejemplo, una cosa que muchos preguntan, qué es el grado de una curva? A pesar de lo que es la análisis matemática, nosotros no vamos a hablar de la matemática de la NURBS. No sé si alguien yo la ecuación, por ejemplo, la fórmula de una curva NURBS, está en internet, y creo que la podemos ver muy fácilmente si vamos en NURBS, Wikipedia, creo que aquí vamos a encontrar una ecuación. Creo, no estoy seguro, pero sí, es esta. Esta es la ecuación de una curva NURBS. Es muy fea, o sea, verla es muy compleja. Pero al mismo tiempo es bastante sencilla si uno entiende cómo funciona la parte geométrica de la NURBS. Si uno conoce la parte geométrica, se puede también dar cuenta que esta ecuación de la NURBS de hecho no es muy compleja. Aquí vamos a hablar un segundo de grado, pero no en términos matemáticos, sino más bien en términos geométricos. O sea, ¿cuál es el efecto del grado de una curva? Normalmente en Rhino se trabaja con curvas y superficies también, pero empezamos con las curvas. Se trabaja con curvas de grado 3. Las curvas de grado 3 tienen una particularidad, o sea, generan una geometría que nos permite trabajar con unas herramientas para ajustar, por ejemplo, la continuidad de estas curvas y cómo estas curvas se conectan entre ellas. Este asunto de la continuidad es algo que vamos a ver en el próximo webinar, la próxima semana. Entonces, no lo vamos a comentar hoy. Hoy vamos a ver solamente un comportamiento geométrico de las curvas de grado 3, por ejemplo. Y en este caso, vamos a ver la deformación. O sea, si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo, he diseñado una curva de grado 3, utilizando seis puntos de control, del primero al último. ¿Okay? Y lo que quise hacer, lo que quise mostrar con este gráfico, es que si yo tomo el punto de control 1, o sea, el punto inicial de esta curva, y lo desplazo aquí, lo muevo hacia abajo, y obtengo esta nueva curva, me doy cuenta que con una curva de grado 3, la deformación de esta curva ocurre solamente entre los primeros tres puntos de control de la curva. Si se dan cuenta, esta era la curva inicial, empieza con el punto 1, después tiene un segundo punto de control y se mueve hacia el tercer punto de control. ¿Okay? Una vez que yo desplazo el punto 1 y dejo todos los otros en la misma posición, voy a lograr esta otra curva que está aquí abajo. ¿Okay? La deformación que se genera moviendo un solo punto de control, en este caso el punto 1, afecta solamente una parte de la curva entre los primeros tres puntos de control. O sea, después del tercer punto de control, las dos curvas son perfectamente iguales. No tengo ninguna deformación después de este tramo de curva. ¿Okay? Esa es una curva de grado 3. Si yo hago el mismo diseño, o sea, mismo número de puntos de control, okay, siempre 6, pero esta vez diseño una curva de grado 5. Y lo que intento hacer es la misma deformación, o sea, mover el punto 1 hacia abajo.
Ahora podemos ver que la deformación que ocurre en la curva original llega hasta este punto de la curva y no hasta este punto acá. Entonces ya vemos que con un grado 5 la deformación ocurre entre los primeros 5 puntos de control. Entonces hay una conexión, a pesar de la conexión matemática que no me interesa. Lo que estamos viendo es que cambiando el grado, a pesar del significado matemático, repito, cambiando el grado logro una mayor deformabilidad de las curvas. Esto, en realidad, cuando se diseña en Rhino, no es tan importante la deformabilidad de una curva. Lo que es más importante es la relación entre la forma de la curva y la cantidad de puntos de control. O sea, si vamos a ver esta relación entre el desplazamiento de un punto y la forma de la curva, lo vamos a leer al revés. Lo que podemos decir de estas dos situaciones acá es que si yo estoy trabajando con una curva de grado 3, okay, la forma de la curva en un tramo en específico está determinada por tres puntos de control en esta área. Mientras, por ejemplo, la forma de la curva en esta misma área, en una curva de grado 5, depende de la posición de 5 puntos de control y no solamente de 3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero diseñar una curva que sea una curva más suave, por ejemplo, es una buena opción subir el grado de la curva. Voy a hacer un pequeño ejemplo, porque a veces el ejemplo es mucho más claro que un análisis de un gráfico ya hecho. Entonces, lo que voy a hacer, voy a diseñar unos puntos. Si yo estoy trabajando con una serie de puntos como esta, ¿no? Es bastante sencillo diseñar una curva de grado 3 y lograr un resultado bastante suave, porque los puntos están en una posición bastante regular, ¿no? No tengo muchísimos puntos, ni tampoco tengo puntos que están haciendo que están en una posición rara. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si yo voy a diseñar, por ejemplo, una curva y tengo estas series de puntos acá, muy irregular. Si yo intento diseñar una curva de grado 3 y voy a utilizar todos estos puntos, la curva de grado 3 empieza a moverse muchísimo entre los puntos. ¿Por qué? Porque la forma de la curva en una porción de curva, en un tramo de curva, depende directamente de la posición de tres puntos de control. Mientras, si yo diseño una curva y subo el grado a 5, por ejemplo, y voy a utilizar los mismos puntos de control, me doy cuenta que la curva sí depende de la posición de los puntos de control, por supuesto, porque esta es una curva diseñada por puntos de control. Pero la forma que tiene esta curva es más suave de la curva de grado 3. Las olas que veo son menos evidentes en la curva de grado 5. Entonces, lo que pasa con las curvas por puntos de control es que si yo subo el grado, la curva normalmente sale más suave independientemente del número de puntos de control que estoy utilizando, porque necesita más puntos de control para determinar su propia forma. ¿Ok? Esto tiene una aplicación muy fuerte y muy directa, por ejemplo, cuando se diseñan curvas para representar, no sé, secciones de un sitio de construcción. O, por ejemplo, este mismo principio se utiliza cuando se hacen las superficies de tipo loft. Esto es un concepto que lo vamos a averiguar después cuando empezamos a hablar de las superficies, ¿okay? Pero el grado de la curva afecta cuánto la curva es suave, sustancialmente. Ojo que si yo quiero diseñar una curva de grado, por ejemplo, X, necesito diseñar esta curva con un número X más 1 de puntos de control. O sea, si yo intento diseñar, por ejemplo, una curva por puntos de control de grado 5, como en este caso. Y le voy a decir, quiero utilizar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de control. ¿Ok? Esta curva que acabo de diseñar no será una curva de grado 5, sino más bien, lo vamos a ver con los detalles, será una curva de grado 4.
sea, para diseñar una curva de grado X, necesito utilizar X más 1 punto de control. Entonces, si yo diseño una curva de grado 5 y le doy 1, 2, 3, 4, 5 y 6, X más 1, esta curva ahora, vamos a averiguar, tiene grado 5, efectivamente. Esta es una propiedad de las curvas NURBS por puntos de control que está directamente relacionada con la ecuación de la curva NURBS. ¿Okay? Entonces, no solamente tienen que decidir cuál es el grado aquí a la liga de comando, sino también tienen que utilizar el número suficiente de puntos de control para lograr este grado. ¿Okay? Al menos X más 1 punto de control. Esto quiere decir que yo puedo diseñar una curva de grado 5 con 25.000 puntos de control, siempre va a tener el grado 5. ¿Okay? Lo importante es que tenga 5 más 1 punto de control. Regresamos a nuestro esquema. Otro comportamiento de las curvas por puntos de control es, de la curva NURBS, que tiene un grado, es como una curva por puntos de control, entonces una curva NURBS de forma libre, se puede volver una línea recta. Si estamos trabajando con la curva NURBS por defecto de Rhino, que ¿de acuerdo? Es una curva que tiene grado 3. Vamos a ver qué tengo que hacer para que esta curva empiece a ser recta. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer, empiezo a diseñar una curva NURBS de grado 3 entre estos puntos. Entonces, empiezo con el primero, segundo, tercer punto y empiezo con estos que están en línea. ¿Okay? Le voy a dar clic en el cuarto punto. En el quinto punto, y cuando me acerco al sexto punto, me doy cuenta que la curva aún no es una línea recta. ¿Ven? Aún no tengo una línea recta porque la curva que estoy diseñando sigue siendo curva entre los dos puntos 5 y 6. Se dan cuenta que tengo la curva que no coincide con la línea blanca horizontal. ¿Okay? Pero si yo le doy el clic al punto número 6, y me muevo hacia la derecha, en la misma dirección, veo que ahora la curva coincide exactamente con la línea blanca. Entonces, para que una curva de grado 3 empiece a ser una línea recta, o sea, tenga una forma lineal, no lineal, disculpen, recta, necesito poner 1, 2 y 3 puntos en línea. Después de 3 puntos, la curva se vuelve una línea recta. Okay. Vamos a ver qué pasa si yo repito esta construcción pero con un grado 4. Empiezo del primero, segundo, tercer punto y empiezo con estos. Y empiezo a darle clic a 1, 2, 3. Me voy hacia la derecha, hacia el punto 7. Okay. Si me acerco bastante, pues aquí es bastante complejo verlo. Pero si se dan cuenta, en correspondencia del punto 6, la curva no pasa por el punto 6. Entonces, aún no es coincidente con la recta blanca. ¿Okay? Necesito otro punto aquí en el punto 7 para que esta línea se vuelva recta. ¿Ven cómo ahora se confunde con la línea blanca? Entonces, si el grado de la curva es 4, necesito poner 4 puntos en línea para lograr un tramo recto de la curva. ¿Okay? Y se sigue, si yo subo el grado, sigo también, disculpen, 5, sigo para lograr un tramo recto de la curva, necesito 1, 2, 3, 4 y también necesito 5 puntos en línea para llegar a un tramo recto de la línea. ¿Okay? Entonces, esta es otra propiedad que depende del grado de la curva. Si yo subo el grado, para lograr un tramo recto de la curva, necesito poner el número de puntos que corresponden al grado. ¿Cuál es el menor y mayor grado que se puede usar? Bueno, en realidad el menor grado es el 1. ¿Ok? El grado mayor no existe porque matemáticamente puede ser un cualquier grado. No sé, nunca averigüé en Rhino cuál es el grado máximo que se puede poner, pero veo que no tiene, pues,
550 no lo toma. 10, sí, vamos a ver, 11, sí, 11, sí, entonces, no sé, o sea, pero no es tan importante esto, porque normalmente no es útil, ni siquiera tiene una consecuencia real, subir el grado más allá de, más o menos, con el grado 5 ya estamos logrando una curva muy buena. El grado más óptimo para modelar es el grado por defecto de Rino, que es el grado 3. A menos que no estamos modelando, por ejemplo, geometrías muy particulares. Por ejemplo, los que trabajan en diseño de automóvil, por ejemplo, o de aviones o de barcos, ¿no? En este caso, sí puede ser útil subir el grado de una curva. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en medios como arquitectura o parecidos, o diseño de producto, pues es más raro que necesitamos curvas de grado superior al 3. Okay, entonces, normalmente, Rhino, conviene trabajar con el grado 3 porque esto afecta el control de la continuidad de las curvas. Okay, y lo afecta de una manera que nosotros podemos conocer la relación de continuidad en términos geométricos. Cuando empezamos a ajustar la continuidad entre dos curvas que tienen un grado mayor que 3, en este caso, el nivel de continuidad tiene una representación geométrica un poco compleja. Entonces, no siempre es bueno y necesario subir el grado de una curva, porque esto va a hacer las cosas más complejas también en términos geométricos, también para entenderlas. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, si quieres saber más sobre este asunto de la continuidad y del por qué es conveniente trabajar con el grado 3, pues participa en el webinar de la próxima semana porque lo vamos a comentar ahí. Entonces, nada más que en términos geométricos, la topología de la curva, en este caso estamos hablando del grado, está relacionada con el número de puntos de control que tengo que poner en línea para lograr un tramo lineal de la no lineal, sino recto de la curva. ¿Okay? Eso es muy importante porque en Rhino normalmente es una muy buena opción diseñar formas libres con curvas por puntos de control. Y entonces, lo que pasa diseñando curvas por puntos de control, bueno, no de grado 11, de grado 3, cuando yo empiezo a diseñar, si necesito, por ejemplo, un tramo recto de esta línea, de esta curva freeform, lo que voy a hacer es poner 1, 2, después de 3 puntos, la curva se vuelve recta. Entonces, si yo tomo otro punto acá y me empiezo a mover en otra dirección, estoy seguro que aquí, en el medio de esta parte, tengo un tramo recto. ¿Okay? Yo estoy trabajando con una curva de grado 5. Y estoy diseñando mi maravillosa forma libre. Ya sé que si quiero un tramo recto, necesito poner 1, 2, 3, 4, 5 puntos, porque el grado es 5, más con esto ya estoy logrando, con el sexto, ya estoy logrando un tramo recto. ¿Okay? Si yo no pongo el número suficiente de puntos, esta sigue siendo una curva. ¿Okay? Entonces, esta regla geométrica sirve para poder lograr un tramo recto en una curva de forma libre. Normalmente, los que no conocen esta regla, lo que hacen es diseñar, por ejemplo, una línea, diseñan una curva por puntos de control y después van a ajustar la conexión entre esas dos, logrando dos curvas y logrando una conexión entre las dos. En este caso, podemos diseñar una sola curva por puntos de control. La ventaja de diseñar una curva por puntos de control es que podemos siempre ajustar la continuidad sin cambiar las propiedades geométricas generales de la curva. Entonces, por esto es una buena opción trabajar con las curvas por puntos de control. La otra característica de las curvas por puntos de control son, obviamente, los puntos de control. Y vamos a ver con estos esquemas que están aquí arriba, vamos a ver. Pregunta, ¿la deformación de la curva corresponde a grupos de puntos de control según el buscador? Por supuesto que sí, exactamente, sí. Claro que, como les dije antes, si estamos trabajando con una curva de grado 3, ¿no? Y yo voy a mover uno de estos puntos de control, por ejemplo, tomo la curva, activo los puntos de control y voy a mover este punto.
Si yo muevo este punto en una curva de grado 3, voy a afectar directamente la forma de la curva en un tramo de la curva que está incluido en una parte más chica del recorrido de la curva. Si yo voy a hacer lo mismo con una curva como esta, que tiene grado 5, y voy a tomar el mismo punto de control y voy a mover esto, me doy cuenta que estoy deformando la curva casi totalmente, hasta llegar más o menos al punto final aquí y al punto final acá. Entonces, si tenemos una relación entre la posición de los puntos de control, la forma de la curva y también la deformación que vamos a producir en la curva cuando movemos un solo punto de control. Entonces, si yo subo el grado de la curva, moviendo un solo punto de control, puedo deformar la curva por un tramo más grande. ¿Okay? Si el grado es bajo, la deformación será localizada en un tramo más chico. Regresamos a el análisis de los puntos de control en términos de parámetro de la curva. ¿Qué quiere decir parámetro de la curva? Los que ya empezaron a trabajar con Grasshopper ya saben qué quiere decir trabajar con el parámetro de una curva, ¿okay? Pero los otros a lo mejor no. Y también los que están trabajando con Grasshopper y saben qué es un parámetro que está asociado a una curva, no saben cómo funciona el parámetro de una curva. O sea, ¿cuál es la relación entre el parámetro de una curva y la topología de una curva? Entonces, a lo mejor esto va a servir a todos. Aquí tenemos una curva, creo que es una curva de grado 3, creo, no sé. Esta curva está diseñada en Grasshopper. O sea, aquí tenemos los puntos, que son estos 5 puntos de control, 1, 2, 3, 4, 5. Y estamos diseñando una curva NURBS de grado 3. ¿Ok? Entonces, esta curva roja que vemos es una curva de grado 3. ¿Ok? Ahora, lo que pasa en esta curva, yo estoy evidenciando un punto blanco y un punto negro. ¿Ok? Y estoy viendo que el punto blanco es el punto que corresponde al punto de parámetro 0.5 de esta curva. El punto negro corresponde al punto que se encuentra a la mitad de la curva. Ahora, de una manera muy sencilla, les voy a comentar que cuando se trabaja en Grasshopper, lo que se hace normalmente es hacer una reparametrización de la curva para que tenga un rango entre 0, punto inicial, y 1, punto final. De esta manera es más sencillo sacar cualquier punto de la curva porque este punto va a tener un valor paramétrico entre 0 y 1. Pero lo que normalmente uno se puede imaginar es que, bueno, yo me imagino que entonces si el punto inicial es el punto de parámetro 0 y el punto final es el punto de parámetro 1, me imagino que el punto mediano de esta curva será el punto de parámetro 0.5, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a utilizar este componente de Grasshopper que sirve para hacer una evaluación de la curva, o sea, sacar un punto que pertenece a la curva, lo voy a evaluar en el parámetro 0.5. Y me sale este punto blanco acá, que no es el punto mediano de la curva, porque el punto mediano de la curva es esto negro, es esto, que corresponde al punto que se encuentra a la mitad de la curva. Okay, entonces, ese es el punto mediano de la curva. Y ese es el punto de parámetro 0.5. ¿Por qué el parámetro 0.5 no corresponde al punto mediano de la curva? Si esto es 0 y esto es 1, ¿por qué 0.5 no se encuentra acá y se encuentra en esta parte? ¿Por qué los puntos de control no solamente determinan la forma de la curva, sino también determinan la velocidad de la curva? O sea, la velocidad del parámetro de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver con este otro ejemplo que tengo acá. Aquí lo que estamos viendo son dos curvas que tienen exactamente la misma forma geométrica. Bueno, más o menos exactamente. ¿Okay? Obviamente, a una forma le corresponde una estructura de puntos de control. Aquí tengo una estructura de puntos de control como esta. Y aquí tengo esta otra estructura de puntos de control. Vamos a ver qué pasa con estas dos curvas. ¿Ok? Debería ser esto el esquema. Sí, es esto. Entonces,
Lo que pasa con estas curvas es esto. Yo tengo esta curva y esta otra curva. Déjeme checar si tienen la misma forma porque no me acuerdo. Déjeme mover un segundo una. La voy a mover desde aquí hasta acá. Pues más o menos tiene la misma forma. No importa. Esto no es importante para nosotros. Lo que es más importante es fijarnos en la estructura de puntos de control. O sea, ¿qué podemos decir de la estructura de estas dos curvas? Que la primera tiene puntos de control que son más densos en esta primera parte. Y después acá tengo una distancia mayor entre los puntos de control. ¿No? Aquí son más densos, están más cerca. ¿Ok? Aquí están más lejos. Esta otra, en vez, tiene puntos de control que más o menos, a lo largo de todo el recorrido de la curva, se quedan más o menos siempre a una distancia bastante regular. ¿Ok? No tenemos una diferencia muy grande entre la distancia entre estos dos puntos y la distancia entre estos dos que están acá. Mientras aquí tenemos esta distancia muy chica y esta distancia muy grande al final de la curva. Vamos a ver cómo esto afecta la velocidad de la curva, o sea, cómo afecta el parámetro de la curva. ¿Okay? Entonces, acuérdense que el punto blanco corresponde al parámetro y el punto negro corresponde al punto de la curva. Entonces, yo voy a tomar el punto negro, lo voy a poner en el punto inicial, y el punto blanco también en el punto inicial. Y después, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, bien, el punto blanco, o sea, el parámetro, lo voy a poner ahora al valor 0.10, o sea, la décima parte de la curva. ¿Okay? Y voy a tomar el punto de la curva y lo voy a poner al mismo 0.10. Son muy parecidos, pero ya veo que el negro se está adelantando respecto al blanco. ¿Okay? Si yo voy a poner el punto blanco, o sea, el parámetro, a un cuarto de curva, 0.25, y voy a poner el punto de la curva a un cuarto, veo que ya el punto negro está mucho más adelante del punto blanco. Esto es un cuarto de curva. Mientras el punto de parámetro un cuarto, o sea, 0.25, está trazado. Y después vamos a la mitad. Voy a tomar esto y lo voy a poner a 0.50. Vemos que 0.50 equivale más o menos a un cuarto de curva, en realidad. Voy a tomar esto y lo voy a poner a la mitad. Y veo que la mitad está acá. ¿Ok? ¿Y después qué pasa? Vamos a ver qué pasa cuando empezamos a percorrer la parte con puntos más lejos. ¿Ok? Entonces, vamos a 2 tercios de la curva. Vamos a ver qué pasa con 0.66. 2/3 es esto. Estamos acá. Fíjense en la diferencia entre 0.5 y 0.66, sería 2/3. Siempre estamos en esta área. ¿Ok? Y después vamos a 3/4. Esto está a 3/4 de curva. Y ponemos esto a 0.75. Miren qué pasa cuando empiezo a subir este slider ahora. Cuando el punto blanco empieza a moverse en esta parte, después de 0.75, cuando el punto blanco empieza a moverse en esta área, donde los puntos de control están más lejos, este punto se va a mover mucho más rápido que no el punto negro. Acuérdense que este punto es 1, tanto por el punto negro como por el punto blanco. Entonces, cuando esto llega a 1, esto también llega a 1 y los puntos coinciden en el punto final. Entonces, lo que va a pasar ahora es que este punto se sigue moviendo con la misma velocidad, porque es un punto geométrico de la curva. Este otro es un punto de parámetro 0 punto cacho, y entonces ahora empieza a moverse mucho más rápido. Si vamos a ver esto, si yo voy a hacer este slider un poco más grande para que pueda moverlo de una manera más fluida, ahí está. Si yo voy a mover esto, me doy cuenta que el punto se mueve despacio en esta primera parte. Estoy intentando tener una velocidad constante. Y después, cuando empiezo a moverme en esta tercera parte, cuarta parte, el punto se mueve mucho más rápido para llegar al punto final. ¿Esto por qué? Imagínense que la curva se genera entre estos puntos de control con la misma velocidad. O sea, la velocidad que la curva tiene para llegar desde el primer punto al segundo punto es la misma velocidad que tiene para llegar desde este punto al último. Entonces, es claro que para percorrer un tramo más largo necesita ir más rápido. Eso es lo que pasa con el punto determinado por un parámetro.
como en este caso. Entonces, los puntos de control afectan directamente la topología de la curva, y esta se refleja también en el valor del parámetro, en cómo cambia el parámetro de la curva. ¿Okay? Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, y queremos determinar cuál es el punto mediano de una curva, no podemos trabajar con el parámetro, porque esto depende de la posición de los puntos de control. En este segundo caso, por ejemplo, si yo voy a engrandecer un poco este slider para moverlo con una velocidad más o menos constante, me doy cuenta que no tengo un cambio de velocidad evidente a lo largo de todo el recorrido de la curva. Esto porque los puntos de control tienen una distancia siempre más o menos regular. Entonces, en este caso, si voy a poner, por ejemplo, 0.5 como parámetro, y voy a poner la mitad como valor del punto sobre la curva, me doy cuenta que, en este caso, los dos puntos más o menos coinciden. Pero esto no es garantía. Aquí coinciden porque tengo una distribución de puntos de control más regular. Pero, aún así, veo que tengo una diferencia entre el punto de parámetro 0.5 y el punto 0.5 de la curva. ¿Okay? Entonces, no es una buena opción utilizar el parámetro para sacar un punto en específico sobre la curva. ¿Cómo afecta todo esto el modelado 3D? Bueno, lo que ya tienen un conocimiento un poco más avanzado de Rhino y empiezan a trabajar con reconstrucción de curvas, por ejemplo, y otras cosas como esta, conocen herramientas como, por ejemplo, la reconstrucción de curvas, que es esta. ¿Okay? Si yo tengo una curva como esta, que acabamos de utilizar en Grasshopper, esta tiene puntos de control con esta estructura muy variable, más densa acá, y los puntos más lejos en esta segunda parte. Si yo tomo esta curva y la reconstruyo, por ejemplo, con esta herramienta, voy a dejar el grado a 3, ¿ok? Y voy a subir esto a 16. ¿Ok? Lo que pasa es que no solamente estoy creando una curva más compleja, porque he subido el número de puntos de control de 8 a 16, entonces tengo más puntos de control, curva más compleja. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo, lo que está pasando es que la reconstrucción de la curva me deja con una forma, con una distribución de puntos de control más regular. Entonces, esta curva tiene no solamente una estructura de puntos de control más compleja, pero al mismo tiempo tiene una estructura más regular. Entonces, no necesariamente crear una curva más compleja quiere decir que estoy fallando en algo. A lo mejor puede ser que necesito mayor complejidad, nada más que para lograr un resultado más regular. Más regular quiere decir más fácil de trabajar. ¿Okay? Pero esto es asunto de Rhino avanzado, o sea, entender por qué esto es más fácil de trabajar, se necesita un conocimiento un poco más allá de lo que estamos viendo hoy. Y como estamos hablando de una operación que es la operación de reconstruir una curva, ya que estamos, vamos a ver, esto lo puedo bajar. Vamos a ver esta otra parte. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación entre puntos de la curva y topología de la curva? Ahora, cuando tenemos una curva en Rhino, esta es siempre la misma curva. ¿Okay? Siempre la misma curva con el mismo polígono de control. El polígono de control es el polígono que conecta los puntos de control. Es este blanco. ¿Okay? Lo he diseñado en blanco para tenerlo siempre visible, pero no es tan importante. Lo que es importante son los puntos de control, por supuesto, que no son esto. Esta es solamente una construcción geométrica. Pero la curva tiene su estructura de puntos de control. Y en este caso, si voy a activar los puntos de control, veo que tienen una estructura de puntos diferente. O sea, yo parto siempre con la misma curva, ¿okay? Con la misma forma. Y lo que voy a hacer es ver cómo funcionan, por ejemplo, unas herramientas para añadir... ¿Cuál mensaje? El mismo, se ha perdido la conexión. Bueno, yo no veo nada, o sea, no sé qué decir. Porque sigo viendo...
Sigo viendo todo bien, no les veo conectados, leo la chat, un rectángulo en medio de la pantalla, sale el cuadro en la mitad. ¿No será que, qué puede ser esto? Pongan cerrar y luego, ¿cómo? Y luego cancelar. ¿Ya está? Ok, listo, perfecto. Entonces, regresamos. Lo que iba a comentar es, una vez que tengo la curva, yo puedo hacer unas operaciones, a pesar de reconstruir la curva, que es una operación muy fuerte, si yo necesito, por ejemplo, cambiar la forma de una curva o ajustar la forma de una curva solamente en una área de la curva, pues en este caso no me conviene reconstruir la curva, porque la reconstrucción de la curva afecta a toda la estructura de la curva. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar la forma de la curva solamente en una parte, la primera, entre los puntos 1, 2 y 3, ¿qué puedo hacer? Pues en este caso, puedo ir en esta barra, que es la barra de los puntos, y voy a encontrar unas herramientas que sirven para añadir o borrar, pero añadir puntos. ¿Ok? Además que en Rhino existen tres tipos de puntos que se pueden añadir a una curva. En este momento, esta curva tiene una estructura de puntos de control que son exactamente los que estamos viendo con el polígono de control. Okay, si yo activo los puntos de control, veo que coinciden exactamente con el polígono de control. Okay, este blanco, este gris. ¿Qué pasa con añadir los puntos? Yo puedo tomar, por ejemplo, esta barra me dice, yo puedo añadir un punto de control o añadir lo que se llama un nudo a la curva o añadir un kink. El kink es un punto de discontinuidad interno a la curva. ¿Okay? Esos son los tres puntos más importantes que se pueden añadir a una curva. Vamos a ver cómo funcionan. Si yo añado un punto de control a una curva, ¿por qué lo hago primero? Lo hago porque quiero deformar la curva o trabajar con la curva localmente, o sea, en una área en específico. Okay, no voy a reconstruir toda la curva, voy a añadir simplemente un punto en el área que quiero trabajar. Entonces, el programa me pide cuál es la curva que quieres utilizar para inserir un punto. Quiero utilizar esta curva. Y miren qué pasa cuando yo me muevo a lo largo de la curva. Miren dónde se va a posicionar el punto de control. Ven el punto blanco que se mueve a lo largo del polígono de control. O sea, yo tengo un punto sobre la curva y veo un punto blanco que se mueve a lo largo del polígono de control. Esto va a ser el punto de control que estoy añadiendo. O sea, si yo le doy clic acá, voy a añadir un punto de control exactamente donde me estaba diciendo la vista previa. No es un punto de la curva, es un punto a lo largo del polígono de control. ¿Okay? Entonces, cuando yo añado un punto de control, voy directamente a deformar la curva, voy a cambiar la forma de la curva. Si yo añado otro punto de control acá, voy a deformar la curva. ¿Por qué pasa esto? Porque los puntos de control son puntos que no pertenecen a la curva, son puntos que determinan la forma de la curva jalándola. Entonces, si yo voy a añadir un punto de control, voy a añadir otro punto que jala la curva en una otra dirección, con una otra fuerza, y entonces voy a cambiar directamente la forma de la curva. ¿De acuerdo? Entonces, es otra cosa, voy a lograr directamente otra forma de la curva. Claro que al mismo tiempo, si yo hago esto, cuando activo ahora los puntos de control, voy a ver también que tengo este otro punto de control y este otro acá. Y estos los puedo utilizar para cambiar la forma de la curva, porque estos están jalando la curva, como los otros que ya tenía. ¿Ok? Entonces, acuérdense que cuando se añade un punto de control, se cambia la forma de la curva. Okay. Vamos a ver qué pasa con la otra opción, que es la de añadir un knot, nudo. Entonces, tomamos esta herramienta, siempre vamos a seleccionar la curva y vemos que esta curva ya tiene unos nudos, que son los puntos que pertenecen a la curva. Okay. Me doy cuenta que si yo me muevo a lo largo de la curva, no me aparece nada a lo largo del polígono de control. Nada más estoy especificando un punto sobre la curva. Y si le doy el clic, no cambio la forma de la curva. O sea, yo puedo añadir todos los nudos que quiero sobre esta curva,
y no estoy cambiando la forma. Si le doy Enter, no estoy cambiando la forma. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Que si yo intento activar los puntos de control de esta curva ahora, veo que los puntos de control no tienen nada que ver con el polígono de control original. O sea, los puntos de control de esta curva están todos acá. Bueno, no esto, no esto. El polígono de control ya no tiene nada que ver, sino el punto inicial y el punto final, por supuesto, porque esto no cambia. ¿Okay? Entonces, cuando se añade un nodo, un nudo, lo que pasa es que se añade complejidad a la curva, pero vamos a mantener la forma original de la curva. Entonces, dependiendo del resultado que queremos lograr, vamos a añadir un punto de control o un nudo, a según si queremos o no mantener la forma original de la curva. Uno puede preguntar, ¿cuál es la utilidad de cambiar directamente la forma de la curva? Pues la utilidad es que si yo añado un punto de control, estoy añadiendo un punto de control. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar una herramienta como insertar un nudo, lo que pasa es que no tengo un control directo sobre la complejidad de puntos de control que estoy generando. Esa es la diferencia. Yo, por ejemplo, personalmente, prefiero añadir puntos de control, porque después tengo una posibilidad mayor de controlar la complejidad de la curva. ¿Okay? Y la forma también. Si voy a añadir nudos, lo hago nada más que para lograr un potencial de deformación muy localizado. ¿Okay? Entonces, añadir nudos sirve para generar curvas que yo puedo manejar después de una manera más localizada, básicamente. O sea, esta es mi manera de trabajar, por supuesto. Cada quien tiene su teoría. Y vamos a ver la última. La última es esta. Misma curva, mismo polígono de control. Vamos a ver qué pasa cuando se utiliza un kink, una discontinuidad. Voy a tomar la curva y le voy a decir, quiero una discontinuidad en este punto. Esto también no afecta la forma de la curva, ¿ok? Pero lo que pasa acá es que si yo voy a activar los puntos, siempre es una curva única, ¿eh? Si yo voy a activar los puntos de control, me doy cuenta que donde hice clic aparece un punto de control. Y tengo también un punto de control antes de esto y un punto de control después de esto. Si estos tres puntos de control están en línea, la curva es perfectamente suave en este punto. Pero yo puedo tomar cada uno de estos tres puntos, si yo lo muevo, aquí se va a generar una discontinuidad. O sea, si yo tomo esto, por ejemplo, y lo muevo, aquí tengo discontinuidad. Si muevo este otro, aquí tengo discontinuidad. Por supuesto, también si muevo este otro acá. O sea, es un punto de discontinuidad interna. Si yo no muevo nada, no voy a ver esta discontinuidad. No la veo, pero está aquí. Estoy generando un punto a lo largo de la curva donde la curva puede perder la suavidad, puede perder su forma suave y generar una discontinuidad, o sea, un vértice básicamente. ¿Okay? Esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, cuando se hace modelado de coches, de automóvil. Porque, no sé, ahora el primer ejemplo que se me ocurre es esto. BMW Z4. Ahora, este coche tiene una forma bastante regular, pero de repente aparece esto, esta línea, o por ejemplo esta otra acá. Ahora, todo esto, cuando se trabaja con mallas, por ejemplo, es muy sencillo. Cuando se trabaja con NURBS, no tanto. Para trabajar estas formas acá con NURBS, muchas veces es una buena opción utilizar la creación de discontinuidad. Hay otras herramientas que permiten también de crear una discontinuidad y de controlar cuál es el ángulo exacto que estamos generando entre las dos curvas. Pero esto también es algo que no vamos a comentar porque no tenemos el tiempo de ver todas estas cosas. Ok, entonces, la topología, o sea, el conjunto del grado de una curva y de los puntos de control de una curva NURBS, es muy importante porque tiene consecuencias reales en el modelado 3D. O sea, afecta la calidad del modelo 3D
y puede determinar también la complejidad y la regularidad del modelado 3D. Entonces es muy importante. Todo esto que estamos comentando aquí muy rápidamente son tópicos del curso de nivel avanzado. O sea, con un curso de nivel básico de Arino se aprende a diseñar cualquier tipo de superficie. Okay. No importa cuál es la complejidad, se puede diseñar cualquier superficie. Pero lo que pasa es que no se va a conocer, no se va a entender lo que pasa con la topología. Y entonces, a lo mejor vamos a generar formas muy lindas, pero con una complejidad muy grande. Y esto quiere decir que si mañana queremos hacer un trabajo sobre esta geometría muy linda que hemos diseñado, todo se vuelve una pesadilla. Mientras si sabemos cómo trabaja Arino con estas teorías, pues entonces podemos generar geometría igual de bonitas, pero más fácil de manejar después. Todo esto que estamos viendo, vamos a ver cómo funciona, cómo se traduce en el 3D, o sea, con las superficies. Okay. Fíjense que, por ejemplo, yo sigo el grupo de Rhino 3D que está en Facebook y no sé si se dieron cuenta, y a lo mejor alguien de ustedes ya hizo la misma pregunta, pero muchas veces la gente pregunta siempre la misma cosa, y esta misma cosa es el empalme. No me sale el empalme entre estas dos superficies. Esta arista me está generando un empalme que se interrumpe a esta altura y no me genera un resultado correcto. ¿Cómo hago para hacer este empalme? Porque aquí se me derrumba toda la superficie. Entonces, siempre la misma pregunta. Todo esto tiene que ver con la topología. Si uno conoce lo que está pasando a lo largo de la geometría, sobre la geometría, entonces ya sabe cómo hacer las cosas para que un empalme salga siempre correctamente. Okay, entonces, todo esto tiene aplicaciones muy prácticas. Regresamos a las superficies. Aquí tenemos una muestra de las que son los tipos de superficies que se pueden diseñar en Rhino. Entonces, vamos a ver un segundo en el 3D. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos unas superficies. Vamos a ver cómo funcionan las superficies de Rhino en relación al grado de las superficies. Exactamente lo que hicimos acá con las curvas. Okay. Una muestra de superficies en comparación con el grado de la superficie y con la representación de la superficie. Okay. Entonces, muchas veces, pues. La puedo poner así. La voy a poner muy sencilla. Si yo les pregunto qué son las isocurvas, por ejemplo, o cuál es la relación entre las isocurvas y el grado, o cuál es la relación entre las isocurvas de una superficie, o sea, estas líneas que aparecen al interno de la superficie, y los puntos de control de una superficie. Muchos creen que las isocurvas dependen del número de puntos de control, o están conectadas con el grado, directamente con el grado de una superficie. En realidad no es exactamente así. Okay. Entonces, primero, cuando vemos una superficie de Rhino y vemos entonces el contorno de la superficie que es más grueso y las líneas que están al centro que son más delgadas, que son las isocurvas, lo que estamos viendo es una representación de esta superficie en URBS, que es una superficie matemática, con contorno y estructura de isocurvas internas. Las isocurvas internas sirven para representar la complejidad interna de una superficie. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una superficie como esta, ¿ok? Y tengo una superficie como esta, ¿no? Me doy cuenta, más o menos inmediatamente, que esta superficie es más sencilla de esta. ¿Por qué? Porque estoy viendo menos isocurvas aquí adentro. ¿Okay? Entonces, lo que puedo decir de una superficie en relación al número de isocurvas que aparecen en la representación inalámbrica es que menos isocurvas quiere decir que la superficie es más sencilla. Más isocurvas quiere decir que la superficie es más compleja. ¿Qué quiere decir más compleja? Quiere decir que es más compleja porque fue generada con una herramienta de diseño de superficies que hace una interpolación más compleja.
primero. Y segundo, es más compleja porque al mismo tiempo tiene un potencial de deformación más alto. Normalmente hay una relación entre el número de isocurvas y el número de puntos de control, pero no es una relación lineal. O sea, no quiere esta superficie, por el hecho que veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis isocurvas en esta dirección, no quiere decir que tengo seis puntos de control. Y esto lo vamos a ver en un rato. ¿Okay? Lo que sí es cierto es que si yo veo más isocurvas, pues estoy casi seguro que esta superficie tiene muchos puntos de control en esta dirección. Y entonces esto quiere decir que esta superficie se puede deformar, porque tengo puntos de control que puedo mover y que puedo manipular. ¿Okay? Si yo veo isocurvas que son lineales, como estas, o sea, rectas, puedo decir, no estoy seguro, porque no puedo estar seguro, pero puedo decir que esta superficie a lo mejor es lineal en estas dos direcciones. Pero esto no es garantía, ¿eh? Esto depende de muchas cosas. Entonces, si yo veo una superficie como esta, a lo mejor espero que esta superficie sea lineal. Entonces, cada vez que veo esto, por ejemplo, o esto, o esto, o esta otra, o también esta, puedo decir que estas superficies son todas lineales. Bueno, esta no, porque ya veo que las isocurvas son curvas. ¿Okay? Entonces, claro que si veo esta, me doy cuenta que esta superficie no es lineal en ninguna de las dos, en ninguna de las dos direcciones. ¿Okay? Entonces, esto es una primera análisis visual que me dice básicamente que esta superficie, estas superficies acá, son todas superficies bilineares, o sea, son lineales en las dos direcciones. Esta es una superficie que es lineal en una dirección, la horizontal, y es curva en una dirección. Y esta es una superficie que es curva en las dos direcciones. Cuando tengo una superficie que es lineal en las dos direcciones, esa es una superficie bilineal. Cuando tengo una superficie que es curva en una dirección, esa es una superficie de singular curvatura. Y esta es una superficie de doble curvatura. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, con esta, yo puedo activar los puntos de control y puedo mover los puntos de control para generar una deformación interna en esta superficie. La puedo deformar internamente. ¿Okay? Mientras, por ejemplo, si yo tomo esta otra, veo que esta internamente no la puedo deformar en esta dirección porque tengo solamente un punto de control en el punto inicial y un punto de control en el punto final. Entonces, si yo muevo este punto acá, no voy a deformar internamente, más bien voy a mover todo el lado de la superficie. ¿Okay? Mientras, en esta otra dirección, donde tengo curvatura, lo puedo deformar internamente la superficie. ¿Okay? Las otras, que son superficies bilineares, por ejemplo como esta, si yo activo los puntos de control, me doy cuenta que tengo un punto de control por cada vértice, por cada esquina. Entonces, esto quiere decir que internamente esta superficie no se puede deformar. Superficies bilineares. ¿Okay? Vamos a ver en términos de grado cuál es la relación entre puntos de control y superficies. Entonces aquí tenemos superficies de grado 1. Todas estas, 1, 2, 3 y 4, son superficies de grado 1. ¿Okay? Entonces son superficies bilineares. Esta también, la que estamos viendo, si me pongo con sombras y veo esta superficie es bilineal. Esto quiere decir que esta superficie, y esto es un shock para muchos, no tiene curvatura. O sea, si yo miro esta superficie, veo una superficie que sí tiene una curvatura. ¿Okay? Pero en términos topológicos, o sea, en términos ligados a conectados con la topología UV, espérate, Víctor, agregando peso a un nodo se enfatizan los detalles y necesidad de agregar más puntos de control y segundos hablando de superficie. Sí, por supuesto, pero esto es una otra manera de trabajar. O sea, bueno, eventualmente lo vamos a comentar después. Esta superficie no tiene curvatura, estábamos diciendo. ¿Qué quiere decir no tiene curvatura? Por supuesto que tiene curvatura. ¿Okay? Pero lo que pasa es que la curvatura de esta superficie no está direccionada según las direcciones de los parámetros UV de la superficie. De los parámetros UV son los parámetros que corresponden a las dos direcciones de las isocurvas.
Entonces, lo que estamos viendo es que esta superficie sí se ve como una superficie que tiene curvatura. ¿Ok? Por supuesto. Pero si vamos a ver, por ejemplo, cuál es la forma de estas isocurvas, y vamos a tomar, por ejemplo, esta isocurva que está aquí en el medio. ¿Ok? Si nos ponemos, por ejemplo, y la vamos a ver aquí, desde este punto de vista, damos cuenta que esto coincide en un punto. Esto quiere decir que esta isocurva es una línea recta. Y lo mismo pasa con todas las otras isocurvas. Todas, si la vamos a ver desde este un punto que está direccionado según la dirección de la isocurva se vuelve un punto. Esto quiere decir que todas estas son líneas rectas. Y una línea recta no tiene curvatura, por supuesto. Entonces, esta superficie sigue siendo una superficie bilineal. Esta se logra nada más que tomando una superficie de grado 1 y 1, se activa los puntos de control. Y es suficiente tomar dos vértices opuestos y subirlos. Esta es una superficie exactamente igual a esta otra. Es una superficie siempre de grado 1 en las dos direcciones, pero la estamos curvando, aunque no en la dirección, en las direcciones UV, pero estamos generando una curvatura como esta. Cuidado, porque esta propiedad es una propiedad muy importante. Y es algo que yo siempre digo en los cursos de Rhino. O sea, cuando se diseña una superficie, por ejemplo, sencilla como esta superficie es muy importante porque es una superficie triangular. Normalmente la triangulación es una de los principios que se utilizan para aproximar superficies complejas con planos. ¿Okay? O sea, superficies con doble curvatura se pueden aproximar con superficies planares. Para que, por ejemplo, se pueda desarrollar en un plano una superficie de doble curvatura, aproximándola con planes triangulares y cortando, por ejemplo, todos estos planes, se puede regresar a la superficie de doble curvatura, bueno, una aproximación en el mundo real. O sea, fabricar digitalmente una superficie de doble curvatura es posible con la técnica, por ejemplo, del corte, solamente si hacemos una aproximación con planos. Una de estas técnicas utiliza los planos triangulares. Si vamos a diseñar una superficie triangular en Rhino y vamos a utilizar una herramienta como superficie de tres puntos y vamos a dar uno, dos y tres puntos y como el cuarto no lo necesitamos y vamos a dar Enter, logramos esta superficie. Esta superficie es triangular geométricamente, pero en términos topológicos, esta superficie tiene un problema. Normalmente se dice que es una superficie cortada o recortada, ¿okay? Lo que pasa es que si yo voy a tomar esa superficie y activar los puntos de control, me doy cuenta que tengo otro punto de control aquí afuera, ¿okay? Porque la superficie triangular en este caso es parte de una superficie rectangular más grande. Bueno, no es un rectángulo, es un rombo en este caso, un paralelogramo, pero no importa, ¿okay? Tiene cuatro lados. Esto, lo que pasa es que si yo voy a tomar este punto y lo voy a desplazar hacia arriba, ya no tengo un plano porque este lado se vuelve curvo. Entonces, cuidado porque esta propiedad de las superficies bilineares, o sea, yo puedo mover un vértice afuera del plano de pertenencia de la superficie, si la superficie triangular es una superficie recortada, cuando voy a mover los vértices puede salir un triángulo con un lado curvo. Para que esto no pase, siempre hay que diseñar la superficie triangular con cuatro vértices, donde el cuarto coincide con el primero. Entonces, en este caso, me doy cuenta que las isocurvas salen regulares, o sea, se cruzan en el centro de la geometría de la superficie. Entonces, ahora, si voy a activar los puntos de control, me doy cuenta que tengo solamente tres puntos de control, que coinciden con los tres vértices. Entonces, no importa cómo voy a mover estos puntos, siempre me quedo con una superficie plana triangular. Okay. Cuidado con las superficies bilineares porque tienen esta particularidad. Esta es otra superficie, regresamos al wireframe. Esta es otra superficie. Okay. Si vamos a activar los puntos de control, ahora veo que tengo un punto de control en las esquinas más un punto de control a la mitad de los lados. Okay. Pero siempre estamos trabajando con una superficie de grado 1. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este punto de control que está a la mitad del lado y lo muevo hacia arriba,
Lo que estoy haciendo, estoy generando una. Bueno, técnicamente esta no es una deformación, o sea, sí es una deformación interna, pero la superficie sigue teniendo un grado 1. Entonces no puede generar curvas. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar aquí es que estamos logrando áreas, como por ejemplo, si se fijan en esta área que está incluida entre 1, 2, 3 y 4 puntos de control. Esta área tiene una particularidad, tiene dos lados en el piso y dos lados con una inclinación. ¿Okay? Esta geometría no tiene una representación sencilla. O sea, si yo voy a hacer una vista con sombras de esto, me empiezan a salir cosas medio raras porque tengo una arista aquí. ¿Okay? No tengo continuidad entre estas dos caras, estas dos superficies internas de esta superficie. Esta sigue siendo, si vamos a ver en las propiedades de Rhino, esta sigue siendo una superficie abierta, no es una polisuperficie. O sea, es una superficie que tiene una arista interna. Es bastante raro por una superficie. Que normalmente uno se imagina que una superficie no pueda tener aristas internas que están generando una discontinuidad como esta. De hecho, lo que está pasando es que esta superficie tiene grado 1, pero tiene más puntos de control en las dos direcciones que dos. Entonces, yo puedo deformar internamente esta superficie, pero la deformación que sale no es una deformación suave, porque el grado sigue siendo 1. Y lo mismo pasa con esta. Tengo un punto de control, dos puntos de control a la mitad de los lados, y entonces yo puedo deformar esta superficie, ¿okay? Pero sigo teniendo resultados bastante raros. ¿Por qué bastante raros? Porque normalmente, si queremos deformar una superficie, no trabajamos con el grado 1, porque el grado 1 pertenece a una clase de superficies que no debería ser deformada, ¿okay? Internamente. Entonces, si podemos diseñar superficies de grado 1 por 1 en las dos direcciones, con puntos de control en el medio, ¿okay? Pero esto hace que la deformación que sale deformando o moviendo los puntos de control es una deformación que tiene problemas sustancialmente. ¿Ok? En este caso, pero lo que podemos decir es que si tenemos el grado 1 de la superficie y vamos a ver que si yo tengo un punto de control, wireframe, si tengo un punto de control aquí en el medio, veo una isocurva. Si tengo dos puntos de control, veo dos isocurvas. Etc, etc, etc. Entonces, en el caso de las superficies de grado 1, si tengo un punto de control, esto me genera una isocurva. Pero ese es un caso particular porque técnicamente el punto de control interno de una superficie de grado 1 es potencialmente es un punto de discontinuidad. O sea, corresponde a un kink. ¿Ok? Entonces, cuidado con esta propiedad. Vamos a ver el grado 2. El grado 2 es esto. Voy a activar directamente los puntos de control. Me doy cuenta que, por ejemplo, grado 2 con dos puntos, o sea, en realidad estos serían tres puntos de control en esta dirección. Acuérdense lo que hemos dicho con las isocurvas. Cuando diseñamos una curva, disculpe, con las curvas. Cuando diseñamos una curva de grado X, para que la curva salga de grado X, necesitamos X más 1 puntos de control. Con las superficies pasa lo mismo. Si yo quiero una superficie de grado 2 en una dirección, necesito al menos 3 puntos de control. ¿Okay? Entonces, esta es una superficie de grado 2 con 3 puntos de control por 3 puntos de control. ¿Okay? Y me sale una isocurva por una isocurva. A diferencia con la superficie bilineal, es que si yo tomo este punto y lo subo, ahora estoy generando una curva y no estoy generando una arista. ¿Okay? Y esto va a afectar toda la superficie. Esta es una superficie de grado 2 por 2 con 5 puntos de control en las dos direcciones. ¿Okay? Y fíjense bien que yo aquí tengo 5 puntos de control. Y solo me salen dos isocurvas en una dirección y dos isocurvas en las otras. Entonces, la relación entre el número de isocurvas y el número de puntos de control no es una relación lineal.
¿Okay? No es una isocurva por cada punto de control, por cada punto de control. ¿Okay? Entonces, no se confundan con esta cosa. Por supuesto, aquí tengo más puntos de control, yo puedo deformar esta superficie de una manera más localizada, porque tengo más puntos de control. Y llegamos a la superficie de grado 3. Vamos a activar los puntos de control de estas para ver cómo trabajan. Esta es una superficie de grado 3 con cuatro puntos de control y tiene una isocurva por una isocurva. ¿Okay? Esta es una superficie de grado 3 siempre con cinco puntos de control y tiene una isocurva por una isocurva. Entonces, una vez más, estamos viendo que el número de isocurvas no corresponde al número de puntos de control. En este caso, en específico, ni siquiera cambia entre 4 y 5 puntos. ¿Okay? No puedo diseñar una superficie de grado 3 con menos que 4 puntos de control. ¿Okay? Grado 3, 3 más 1 punto de control. Y después tenemos una superficie con grado 3 y 6 puntos de control. Me está generando solamente 2 isocurvas. ¿Okay? Y aquí tenemos una superficie con 24 puntos de control por cada lado. ¿Okay? Y si vamos a ver qué pasa en este caso cuando las superficies son muy complejas, con muchísimos puntos de control, en este caso la representación es de una isocurva por cada punto de control en la parte interna, pero siempre tenemos una línea de puntos de control cerca los bordes que no corresponde a una isocurva. ¿Okay? Entonces, ni siquiera en este caso tenemos la equivalencia entre el número de puntos de control y isocurvas. ¿Okay? Entonces, las isocurvas no corresponden a los puntos de control. ¿Okay? Y no están en una relación lineal con el número de puntos de control. ¿Para qué sirven las isocurvas? Las isocurvas sirven para representar la forma y la complejidad de una superficie, en términos generales. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una superficie como esta, a pesar del hecho que veo todas isocurvas rectas, yo sé o tengo al menos la duda que esta superficie se puede deformar. La única cosa que me puede confundir es si esta superficie, de casualidad, no es una superficie con muchos puntos de control, pero con grado 1. En este caso, la deformación que puedo hacer es esta. ¿Okay? Pero normalmente nadie diseña una superficie con más puntos de control y grado 1, porque normalmente no se utiliza. ¿Okay? No tiene una aplicación real. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo una superficie como esta, lo que puedo decir es que, bueno, esta es una superficie compleja, o sea, quiere decir que la puedo deformar internamente. Y de hecho, si voy a activar los puntos de control de esta, yo puedo tomar unos puntos y deformar esta superficie para lograr una superficie de doble curvatura, por ejemplo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las isocurvas a pesar de la indicación de la complejidad y de la deformabilidad de una superficie? Porque imagínense, por ejemplo, que yo tengo esta superficie, activo los puntos de control, tomo estos que están en el centro y los subo hasta acá. ¿Okay? Y regreso a la vista wireframe. Ahora, el hecho que veo las isocurvas me permite de entender sin hacer una vista con sombras, por ejemplo, que esta superficie tiene una curvatura al interno. ¿No? Sube la parte interna y baja en correspondencia del borde opuesto. Entonces, las isocurvas también me dicen cuál es la forma al interno de la superficie. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo esta superficie y voy a ocultar las isocurvas? Pues esta superficie sigue siendo esta, ¿ok? Pero por el hecho que no veo las isocurvas, no tengo la menor idea de cómo funciona esta superficie. ¿Okay? Entonces, las isocurvas son importantes porque al mismo tiempo me dicen cuánto es compleja una superficie, más o menos, por supuesto, ¿no? Y cuál es la forma de la superficie. Yo, por ejemplo, trabajo casi siempre en modalidad wireframe. ¿Okay? Entonces, ver las isocurvas es muy importante porque me dice exactamente cuál es la forma de la superficie, independientemente de la vista con sombras. ¿Okay? Entonces, las isocurvas sirven para
estas dos cosas. Ahora, la pregunta sería, en una superficie de Riemann, ¿cuántas isocurvas tenemos? Normalmente, como existe esta confusión entre el número de isocurvas y puntos de control, normalmente la gente piensa que el número de isocurvas depende del número de puntos de control. En realidad no es así. En realidad lo que pasa con una superficie de Riemann es que la cantidad de isocurvas que se ven en esta superficie es la mínima cantidad necesaria para representar la complejidad y la forma de esta superficie. Porque, o sea, no existe una manera sola de representar las isocurvas de una superficie. Tanto que, por ejemplo, en Rhino, si vamos a tomar una cualquier superficie, también una superficie bilineal como esta, si vamos a ver en la parte de las propiedades, vemos que tenemos la parte de IsoCube Density. Esto me dice que estamos viendo las isocurvas con densidad 1. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, voy a diseñar otra vez un plano deformable como esto. Selecciono esto y esto me dice que también en este caso estamos viendo las isocurvas con densidad 1. Vemos más isocurvas. Y esto es raro porque en realidad estos dos son dos planos. No son superficies que tienen una curvatura o algo así. Son dos planos. Aún así, estamos viendo más isocurvas aquí que no acá. ¿Por qué? Porque esta es una superficie más compleja. Entonces, en este caso, las isocurvas me dicen que esta superficie es más compleja. Y a pesar de la geometría, aquí veo más isocurvas porque se necesitan más isocurvas para representar la complejidad mayor que esta superficie. ¿Okay? Yo puedo tomar estas superficies y decirle que quiero ver más isocurvas. O sea, quiero subir la densidad, por ejemplo, 10. Claro que, como aquí tenía menos isocurvas, también con densidad 10 voy a tener menos isocurvas que no esta superficie. Aquí, con densidad 10, estoy viendo muchas más isocurvas que no antes. ¿Okay? Entonces, yo puedo cambiar la densidad de isocurvas para ver más o menos isocurvas. O puedo apagar las isocurvas, como hicimos antes, pero no es una buena opción esta. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas isocurvas tenemos en una superficie? Bueno, la respuesta es que tenemos infinitas isocurvas en una dirección e infinitas en la otra dirección. Y esto es muy importante porque nosotros podemos trabajar con las isocurvas. Entonces, vamos a ver la última parte, que es un análisis de una superficie en Rhino, utilizando Grasshopper. Aquí tenemos una superficie que es esta, y una superficie de Rhino siempre tiene cuatro vértices y cuatro lados. Siempre, no importa cómo la diseñamos, siempre va a tener esta topología. Entonces, cuatro vértices, cuatro lados. Esto quiere decir que una superficie se desarrolla en dos direcciones, una dirección longitudinal y una dirección transversal. O viceversa. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos representar las isocurvas en una superficie en las dos direcciones. En este caso, estoy utilizando Grasshopper para mostrar que una superficie tiene infinitas isocurvas, porque yo puedo sacar una pareja de isocurvas que pasan por cualquier punto de esta superficie simplemente moviendo este slider. ¿Okay? Ahora la pregunta se vuelve desde cuántas isocurvas tiene una superficie a cuántos puntos tiene una superficie. Y como sabemos, una superficie tiene infinitos puntos en una dirección e infinitos en la otra. Y por eso una superficie tiene infinitas isocurvas. Entonces, esta es la topología de una superficie de Riemann. Cuatro vértices, cuatro lados, isocurvas en dos direcciones. Todas las superficies de Riemann trabajan de esta manera, no importa cuál es la forma geométrica. Siempre tienen cuatro vértices y tres bordes. Tres lados. ¿Okay? Y vamos a ver una superficie. Esta es una superficie bilineal, por supuesto, porque está construida por cuatro vértices. ¿Okay? Vamos a ver cómo trabaja en vez una superficie de grado superior, con grado 3 y 16 puntos de control en esta dirección y cuatro puntos de control en esta otra dirección. Aquí lo que estamos viendo es el polígono de control de esta superficie. Son todas estas
Todas estas esferas, que también están a lo largo del contorno, coinciden con los puntos de control de esta superficie. Entonces, vemos que tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos de control en la dirección vertical, o sea, para los lados 0 y 2. Y tenemos 16 puntos de control para los lados 1 y 3. Esto también afecta las isocurvas. O sea, si yo voy a tomar una isocurva en la dirección de los lados 0 y 2, la isocurva va a tener 4 puntos de control. Si voy a tomar una isocurva en la dirección de los lados 1 y 3, esta va a tener 16 puntos de control. Entonces, cuando yo muevo aquí este slider y voy a individuar las isocurvas, pues en este caso voy a lograr isocurvas que tienen propiedades diferentes, porque esta va a tener 16 puntos de control y esta va a tener 4 puntos de control. Esto pasa porque las superficies de vino se logran por interpolación entre el contorno, entre los lados. Entonces, por eso las isocurvas tienen la misma topología de las aristas, de los bordes de la superficie. Ok, entonces, aquí en específico, en esta parte, sería muy interesante hacer un análisis un poco diferente. Pero ya no tenemos el tiempo de hacerla, porque la superficie de Arino, o sea, sería muy interesante trabajar para entender cómo funcionan las dos direcciones paramétricas, porque este es un asunto muy importante cuando se hace modelado 3D y está relacionado con el hecho, por ejemplo, que aquí a mí me salen superficies que son blanca o rosa, dependiendo si estoy viendo la parte positiva o negativa de la superficie. Pero toda esta análisis de la topología no la vamos a hacer porque lleva mucho tiempo y ya es 1 hora y media que estamos conectados. Pero es una parte bastante importante que tiene implicaciones tanto en aplicaciones de rendering, por ejemplo, no solamente de modelado 3D, sino también de rendering y de fabricación digital, de maquinado y de impresión 3D, etc., etc. Okay. Entonces, regresamos un segundo a acá y vamos a terminar. Entonces, lo que iba a comentar es que la topología es muy importante, no solamente para modelar en 3D en general o para lograr modelos 3D complejos, sino también para generar una geometría compleja, pero con superficies más sencillas, más simples, o posibilidad, y esto es muy importante, para lograr mayor posibilidad de hacer una mayor intervención sobre la geometría. O sea, si yo tengo una geometría topológicamente sencilla, puedo hacer una intervención más fácilmente. ¿Okay? Y al final esto quiere decir que tengo una mejor gestión del modelo 3D y ma mayor habilidad para generar formas complejas. ¿Okay? Y la topología también afecta el utilizo de Grasshopper, el utilizo de motores de rendering, por ejemplo, y también cómo gestionar la parte de fabricación digital. Porque todo lo que estamos platicando tiene consecuencias en estas tres aplicaciones. Por ejemplo, este renderizado es un renderizado muy sencillo, pero topológicamente esta geometría es una geometría muy sencilla, porque es una simple superficie de revolución. Es una superficie muy sencilla, pero al mismo tiempo es una superficie muy compleja. Los que han tomado el curso, por ejemplo, de Rhino conmigo, saben, por ejemplo, cuáles son las propiedades de una superficie de revolución y por qué la cantidad de isocurvas hace la superficie más pesada para exportarla. La cantidad de isocurvas no existe. La cantidad de puntos de control y entonces la complejidad de una superficie topológicamente la hace más pesada para exportarla, sí, pero depende también de dónde la vas a exportar. O sea, si tú vas a hacer una exportación, por ejemplo, en un formato que no es NURBS, la cantidad de isocurvas o de puntos de control no importa nada. Lo que importa es, por ejemplo, si tú vas a convertir en malla porque quieres trabajar, no sé, en 3D Max o quieres hacer una impresión 3D o lo que sea. La calidad de la malla no depende directamente de la topología. Podemos generar una malla compleja como queremos, a pesar de la complejidad NURBS de una geometría. Entonces, no tiene esta implicación directa.
Pero en general, si yo tengo una superficie más compleja y quiero trabajar, seguir trabajando con NURBS, entonces sí, la topología afecta también el peso del archivo. Y regresamos acá. Esta es una superficie muy sencilla porque es de revolución, pero tiene un potencial muy alto. Topológicamente, esta superficie es muy sencilla en una dirección y muy compleja en la otra. Entonces, topológicamente, saber manejar la complejidad de las dos direcciones puede ayudarnos a lograr una complejidad de forma, que no es esta, por supuesto, esta me servirá solamente para indicar una superficie de revolución, pero yo puedo trabajar con una superficie de revolución para lograr un potencial de modelado muy complejo. De hecho, tengo otras imágenes, bueno, no esta, esta la puse solamente para ver unas intervenciones sobre una superficie de revolución. Estas son implicaciones de renderizado, por ejemplo, estas también son todas aplicaciones que dependen de la topología. O sea, todas estas superficies tienen propiedades e intervenciones que fueron posibles porque se trabajó bien con la topología de esta superficie. Esta, por ejemplo, es una superficie de revolución. A esto me refiero cuando digo que conocer la topología hace que uno pueda lograr un resultado complejo como esto con una superficie de revolución que es muy, muy, muy sencilla. ¿Ok? Sin complicarse la vida haciendo curvas, barridos y cosas como estas. Esta siempre es un utilizo de la topología para lograr formas complejas, pero con geometrías muy sencillas. Estas son aplicaciones en donde la topología afecta directamente el renderizado. O sea, por ejemplo, nada más que para comentarlo, imagínense estas superficies acá, las paredes de estas cajas, tienen una forma bastante compleja. Aplicar el mapeo sobre estas superficies no es tan sencillo. ¿Okay? Esto se logra conociendo bien la topología de estas superficies. O sea, cómo desarrollarlas, cómo simplificarlas, etc., etc. Esto, por ejemplo, es una aplicación. Es un modelado 3D donde, déjenme checar, creo que es aquí. ¿Es esto? Sí. Entonces, esto fue una aplicación de modelado 3D donde básicamente la única complejidad topológica estaba en estas partes, estos, y en esta parte acá. Todo lo demás, hablando de esto. Todo lo demás es un modelado muy sencillo. Todos estos son cilindros, son superficies muy sencillas. ¿Okay? Entonces, si uno trabaja bien con la topología, o sea, conoce la complejidad de las superficies y sabe cuándo utilizarlas y cómo, puede lograr resultados aparentemente muy complejos como estos, pero al mismo tiempo muy sencillos de modelar. ¿Okay? Todo esto es bastante sencillo porque son extrusiones con empalmes, nada más que esto. ¿Okay? Déjenme regresar un segundo a la presentación. Aquí está. Esto, por ejemplo, son aplicaciones ya mucho más complejas. Cuando se trabaja con aplicaciones de joyería, todo se vuelve mucho más complejo, a menos que no queremos hacer estas cosas que hoy se llaman joyería generativa o cosas muy fancy como estas, donde la complejidad geométrica es el resultado de un algoritmo que ni siquiera nosotros estamos pensando, ¿no? Pensar una forma, como en este caso, y hacer todo el procedimiento de ingenierización del producto para lograr la misma forma, pero maquinable, por ejemplo, o producible, es todo otro rollo. ¿Okay? Entonces, las formas en este caso son mucho más complejas y se requiere un trabajo de construcción enorme para lograr exactamente la forma que queremos. Pero toda esta parte de trabajo acá sirve para lograr la mínima complejidad topológica en las superficies. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una superficie como esta, es mucho más conveniente tener una superficie sencilla para poder, por ejemplo, lograr automáticamente el posicionamiento de todas estas piedras a lo largo de las superficies. Y fíjense que esto no se realizó con ningún plugin. A mí no me gustan muchísimo los plugins, entonces esto se hizo totalmente a mano. Y esto se hace de una manera muy sencilla, sin plugin. O sea, no necesitamos un plugin para lograr estos resultados. ¿Okay? Esta es otra aplicación.
Y bueno, esto creo que, las conocen porque es un trabajo que hice recientemente. Y sería esto. Aquí tengo unos rendering del modelo. Aquí, por ejemplo, la topología fue muy importante, no solamente para la parte de modelado del coche, sino también para el renderizado, por ejemplo, de todas las partes, todo el mapeo de esta geometría. Y sobre todo por esta parte acá, la parte de la instrumentación del coche. Todo esto fue generado con superficies muy complejas porque desafortunadamente los coches trabajan con un nivel de continuidad que es alto. Entonces hay que ajustar muy bien la continuidad de la geometría. Entonces, yo, muchos lo saben ya, yo estoy disponible, siempre ayudo a los que me preguntan, que tienen dudas y me preguntan. Aquí tenemos uno que me pregunta cosas diario. Y no voy a decir el nombre, que se manifieste él solo. Pero, ¿dónde está? Pues, no importa. Pero yo siempre ayudo. Entonces, si tienen dudas o preguntas, nada más me contactan por Facebook un mensaje privado y yo le voy a contestar. Recibo muchísimas comunicaciones diario. Entonces, pero lo que pasa es que cuando el problema es complejo o se necesita algo más que un consejo, yo soy un entrenador oficial. Entonces, puedo dar capacitación en estas herramientas que se ven aquí a la derecha. Entonces, que sea MECNIR, que sea Autodesk, que sea V-Ray o que sea RhinoCam, por ejemplo, por los que hacen maquinado, a mí me encanta el maquinado, y Blender por los que se atreven a hacer un modelado un poco más orgánico sin querer utilizar herramientas comerciales como 3ds Max o Maya o Modo o lo que sea. ¿Okay? Entonces, esto es algo que yo puedo proporcionar. Y esto es lo que estaba comentando al comienzo del webinar. Voy a regalar este descuento si quieren participar en el próximo curso de Rhino, que va a partir el próximo viernes 1 de abril. Entonces, si quieren, esto es el cupón que hay que utilizar para registrarse. Solamente será válido hasta este próximo domingo y esto lo voy a subir en la página del webinar, porque si no pueden tomar nota en este momento, entonces no se preocupen. Y los próximos webinars serán, el próximo jueves será el otro webinar de Grasshopper, pero esta vez será un poco más técnico, menos gráfico, donde vamos a ver cómo se hace una manipulación de datos, entonces listas, árboles y estas cosas. Y después voy a dar un webinar de rinoceros para la continuidad entre curvas y superficies. Y vamos a ver un quinto webinar, pero no sé, aún no sé de qué va a ser. Entonces, aún no sé qué vamos a comentar. Si tienen preguntas. Ah, Nacho se adelantó. Ya, eso decía. Entonces, si tienen dudas o preguntas o quieren comentar algo, me pueden hacer preguntas ahora. Nacho, no eres pesado. No digas tonterías. Pueden prender el micrófono también, si tienen el micrófono, y hablar. ¿Se desmayaron todos? ¿Están pensando? ¿Cómo sería un curso online? Un curso online sería un curso en vivo. Normalmente yo doy capacitación online de esta misma manera. O sea, hay una conexión video con mi pantalla, entonces la gente ve, los alumnos ven lo que estoy haciendo. Escuchan mi voz, pueden interactuar, me pueden hablar con su propio micrófono y no utilizo TeamViewer normalmente, utilizo otra plataforma que se llama GoToMeeting, que es mucho más estable, mucho más profesional que no está y la transmisión es mucho mejor que con TeamViewer. Y el costo que tendría, bueno, depende del curso, pero normalmente todos mis cursos tienen un precio de $200. Doy el precio en dólares porque como tengo alumnos de básicamente todo el mundo, entonces prefiero tener un precio único y los participantes hacen la conversión.
Yo doy el precio en dólares. Pero en mi página, en mi sitio web, gracias Fernando, en mi página, que sería giancarlodimarco.com.mx, están todas las informa todo, toda la información para los cursos y las actualizaciones y lo que sea. Y también hay el precio. Entonces, les voy a dejar, bueno, creo que la tengo también, está aquí, está abierta, sí, aquí está. Aquí, por ejemplo, esa es la página de curso de rinoceros nivel 1, nivel 1. Y también, o sea, aquí, por ejemplo, ya tenemos fechas, porque 1, 2, 3 y 8, 9, 10 de abril vamos a dar el curso de rino. 6 p.m. y 10 p.m. es la hora. ¿Alguna certificación son los cursos que tienes en tu página? Sí, como soy entrenador certificado, yo proporciono un diploma que tiene validez oficial. O sea, está reconocido por ejemplo, el curso de Rino, yo voy a entregar un diploma que está reconocido por McNeil, como soy capacitador oficial. Y además, tengo mi escuela McNeil. O sea, la escuela que tengo en Roma es un centro de capacitación oficial McNeil. A lo mejor vamos a armar un centro de capacitación oficial también aquí en México, pero esto es relativamente importante porque la oficialidad está en la firma del profesor, no en la escuela. Para McNeil es más importante el entrenador que la... ¿Cómo te leí la mente? ¿En qué sentido? ¿Tienen venta de licencia de rinoceros? ¿Cuál es el precio? Bueno, en cuanto a los cursos presenciales. Ah, ahora, esperen, no escriban porque si no, no voy a leer. Entonces, ahora, venta de licencia de rinoceros. Bueno, sí, yo tengo venta de licencia de rinoceros, pero solamente en Italia. No vendo aquí en México. Pero el precio de rino es un precio igual para todos los países. Rino costa como 995 dólares, me parece esto. Esto es el precio. El certificado, ¿en qué sentido? El diploma del curso. El diploma del curso yo lo entrego en PDF, en alta resolución. Se puede imprimir hasta un formato de 42 centímetros por 30 centímetros. Entonces es un documento como un otro. Se puede imprimir y luce muy bien en la pared. Y los cursos presenciales, yo en este momento los estoy dando en mi estudio. Entonces ya estoy dando capacitación presencial. Puedo hospedar, pero nada más que 4 personas presenciales, nada más que esto. Por eso, por ejemplo, el curso de Grasshopper que parte la próxima semana, voy a tener participantes presenciales y participantes en línea. Y les estaba comentando que esta, por ejemplo, es la página, el curso de Rino es esto, el precio está aquí arriba, ¿ok? Uno se puede registrar simplemente dándole clic a añadir al carrito y una vez que se da clic a añadir al carrito, se va directamente en la página del carro. Acá hay que poner el cupón. Aquí se pone el cupón y se le da clic a aplicar el cupón y el precio va a cambiar de acuerdo con el descuento del cupón, ¿ok? Entonces, esta es la manera para registrarse al curso. Toda la información del pago va a aparecer a lo largo de la compra. Entonces se puede pagar con transferencia bancaria o con PayPal, no importa. Y si no pueden participar a la edición del curso que ya tiene fechas, como en este caso que empieza el 1 de abril o como la de Grasshopper que empieza el próximo jueves 24. Si no puede participar con estas fechas, hay esta posibilidad de agendar el curso. Entonces se va en esta página, aquí se ve mi calendario con todos los cursos que están en programa, ya que tienen fechas. Aquí tienen un calendario donde pueden seleccionar las fechas, por ejemplo estas, ponen nombre, apellido, email, el número de participantes y el teléfono, si quieren, no es obligatorio, y el mensaje, sobre todo, o sea, cuál es el curso que quieren tomar. Y me van a enviar esta propuesta de fechas. Yo la voy a revisar y voy a enviar confirmación o nos vamos a poner de acuerdo para las fechas. Entonces, de esta manera se puede tomar también un curso individual de una cualquiera de las... El código de descuento lo voy a subir
en la página del webinar en un rato. Entonces lo vas a tener ahí, no te preocupes.